Bé, doncs veig que més o menys les persones, no sé si heu fugit corrents després de l'altra taula rodona, ha sigut intensa. Amb aquesta taula rodona que presentem ara, esperem que tingui, si més no, un to més distès, no? Parlarem d'un tema que passarem una mica més a l'acció. És un tema que segurament a tots ens situa, no? en uns conceptes que ens transmeten coses positives. Estem parlant de reverdir les ciutats i, per tant, doncs, és un repte que segur que molts de vosaltres i moltes de vosaltres teniu per dur a terme doncs, aquests 4 propers anys. I el que pretenem amb aquesta taula rodona és una mica donar moltes eines, que sigui una taula rodona molt inspiradora. Jo crec que serà molt enèrgica, que ens ho passarem molt bé. Aquí darrere tenim 3 persones que ho han viscut en primera persona, que han estat o duent a terme un projecte propi, no? Com és el cas del Sergi Campillo doncs, a la ciutat de València, o que estan ajudant, donant suport a milers de projectes arreu d'Espanya, com és el cas d'Helena Pita, de la Fundació Biodiversitat, o també persones que porten tota la seva trajectòria, que a mi m'han confessat que ja des de petits volien dedicar-se una mica a aquest tema, no? Que ja miraven doncs, com podien millorar les ciutats amb aquests projectes a nivell de parcs i jardins i que ara avui en dia doncs, és una persona assessora i molt coneixedora del tema, com és el Pedro Calaza. Veureu que és una taula rodona diferent de la que hem vist fins ara, no només per la temàtica, no només per la intensitat. Aquí ens podem relaxar, però no massa. Val? Perquè aquí tots serem protagonistes. Estem plantejant una taula rodona inversa. Jo no coneixia aquest concepte fins que em van demanar de moderar-la, però trobo que és molt bona idea. Primer, per l'hora que és una hora doncs, que estem ja cansats, que portem tot el dia escoltant i amatents i intentant doncs, aprendre i prenent apunts. Aquesta és una taula rodona en la que tots i totes participareu d'una manera indirecta. No patiu, que no us farem ni pujar a l'escenari ni cap cosa estranya, però sí que us demanarem el vostre feedback. Val? Volem que vosaltres, amb les vostres inquietuds, les vostres opinions, les vostres experiències, ens tingueu a nosaltres doncs, els temes dels que parlar, no? ens doneu com aquella xispa per començar a comentar els resultats que vosaltres ens aportareu. I com ens aportareu aquest resultat? Ens ho aportareu amb una eina que espero que alguns de vosaltres ja, després de tota aquesta etapa de la pandèmia, coneixeu, que es diu Mentimeter. És una eina molt fàcil d'utilitzar. Requereix el vostre telèfon mòbil i per tant, doncs, us demano que l'aneu posant a punt, que el connecteu. Veureu que aquí es posarà tota una pantalla amb un número que l'haureu d'introduir i a partir de llavors doncs, començarem a interactuar vosaltres amb els ponents i amb mi una mica guiaré tot aquest debat. Val? Espero que ho gaudiu. Estarem aquí fins a les 2:30 i res, crec que podem donar pas als nostres convidats. Un aplaudiment per l'Helena Pita, el Sergi Campillo i el Pedro Calaza. Intercalar. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer conoceros previamente. La verdad que me lo he pasado muy bien preparando esta mesa redonda. Esta temática creo que es una temática muy positiva, llena de energía. Con Pedro hablábamos, ¿no? Que es algo que te hace soñar y que este formato pues, también un poco pretende que podamos poner palabras a estos sueños un poco entre todos, citando algunas conversaciones previas que habíamos tenido. Os he presentado también hablando pues, de vuestra vocación, ¿no? Ese es un tema en el que la gente que trabaja en ello está llena de ilusión, se acaba implicando de una manera especial, ¿no? Para posar-vos una mica en situació, jo pensava ara venint cap aquí, no? Doncs també venim, no? De tot aquest tema de la transició energètica, aquests temes més durs, difícils d'entendre, no? I ara ens n'anem molt a un tema molt local, no? Molt
molt del dia a dia, molt d'unes pràctiques que són molt immediates que podem aplicar i també en uns conceptes que podem veure quotidians quan passegem per la nostra ciutat, no? Jo no he tingut encara temps de passejar per Mataró, però m'acostava i veia doncs això, la típica ciutat mediterrània, a la vora del mar, a primera línia de mar, no? Que fins fa poc era una estampa que ens podia semblar idíl·lica, però que avui doncs sabem que comporta uns riscos, que comporta unes vulnerabilitats i que tenim unes necessitats d'adaptació. Hem d'adaptar les nostres infraestructures, les nostres ciutats per fer front doncs a la situació a la que ens trobem, no? La situació de canvi climàtic, que en el cas del Mediterrani, com sabeu i tots els últims informes ens han alertat, doncs serà més acusada en aquestes ciutats mediterrànies, tinguin mar, com és el cas de Mataró, no? Amb l'efecte dels temporals i de la pujada del nivell del mar, o no. El clima mediterrani serà un clima doncs, cada cop més àrid, amb sequera, que ja s'ha anat també comentant, i l'entorn dins de les ciutats doncs, també serà un entorn difícil per les persones en les onades de calor, per exemple, que ens podem anar trobant, no? I amb aquest efecte d'illa de calor que segur que sortirà durant el dia d'avui. Per tant, doncs, una mica com per anar-nos situant, volia com presentar, no, el Mataró que jo veig amb les ulleres que porto avui per moderar aquesta taula rodona, sense oblidar-me, per suposat, de l'altra crisi, de la crisi de la biodiversitat, que també ens afecta, perquè com a persones, no, que ens encarreguem de gestionar tots aquests espais urbans, hem de saber que també tenim un paper i que també podem accionar projectes perquè les ciutats doncs col·laborin en aquesta recuperació de les espècies animals i vegetals, d'acord? Per tant, una mica tot això era com desconnectem de la taula rodona anterior, ens connectem en aquesta nova taula rodona i passem a presentar-vos una mica, bueno, em presento jo que porto aquí ja molta estona i encara no m'he presentat. Jo sóc l'Anna Ramon, sóc la cap de comunicació del CREAF, un centre de recerca que està al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I treballo diàriament, no, amb moltes persones expertes científiques de l'àmbit acadèmic que treballen en això, en com revertir aquestes ciutats, quines espècies utilitzar, com connectar aquests espais, etc. No? Tinc la sort avui d'estar acompanyada d'aquestes persones que he comentat, que porten molts anys també treballant-hi directament. Una d'elles és, aniré per ordre, de més proper a més lluny, és el Pedro Calaza. El Pedro és doctor enginyer agrònom, em sembla que té dos doctorats, no? En arquitectura del paisatge i també en temes de salut i verd a les ciutats. Ell és president molt recent, i el felicitem ara en públic, de l'Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics i des de fa ja temps director de l'Escola Gallega del Paisatge. Porta molts anys treballant en aquest camp i per tant doncs, també té la generositat de compartir-ho com a professor a la Universitat de Santiago de Compostela i a la Universitat Complutense de Madrid. És un placer tenerte aquí, Pedro. Creo que hoy nos vas a hablar de bosques urbanos, servicios ambientales, infraestructura verde, son palabras, ¿no?, con la de salud que se identifican bastante contigo, ¿verdad? Después tenemos a Elena Pita. Elena también es ingeniera agrónoma. Ella es presidenta de la Fundación Biodiversidad. Y creo que nos vas a inspirar, ¿no?, con estos miles de proyectos un poco que han pasado por tus manos a los que vosotros les habéis dado soporte desde vuestra fundación. Además, l'Helena ha treballat com a oficial del programa d'adaptació al canvi climàtic de l'Oficina Regional per Amèrica Llatina i el Carib del programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient. I també ha assessorat, ha treballat com a consultora a la Direcció General de Cooperació Internacional i Desenvolupament de la Comissió Europea, així com a l'Agència de Cooperació Internacional pel Desenvolupament i a l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic. Moltes gràcies per estar aquí, Elena. Gràcies. I per últim tenim el Sergi Campillo, que és vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de València. Avui s'ha parlat ja de la teva ciutat, ja tots tenim al cap certes coses sobre València, avui les coneixerem en primera persona. També ets president de l'entitat metropolitana per al tractament de residus, i una mica doncs ens portaràs a passejar per tots els jardins del Túria, ens parlaràs de l'Albufera, no?, i de tot aquest projecte amb aquesta visió teva que ha aconseguit catapultar doncs València a ser la nova ciutat europea, ciutat verda europea el 2024.
És doctor en biologia, ha estat uns anys dedicat en aquest món de la recerca, no? I en l'àmbit de la biotecnologia, però fa uns anys ja que per sort es va canviar el món de la política, no? I una mica doncs ha pogut aportar aquesta visió transformadora a la ciutat de València. Comentàvem, no, que això és una taula inversa, és una taula diferent i per tant, ara per escalfar motors, us demanaria que ja pugueu treure els vostres telèfons mòbils. Veureu que apareixerà aquí a la pantalla el codi aquest que veieu aquí dalt, que el dicto perquè potser està una mica petit, 86 25 14 50. Entreu a menti.com i l'únic que heu de fer quan entreu a menti.com és posar aquest codi. Això us transportarà directament aquí al fòrum, 86 25 14 50. El primer que us demanarem serà aquesta, per escalfar, és una cosa molt fàcil, és una mica que amb aquesta connexió que hem fet, doncs vosaltres penseu quin concepte us aboca el fet de reverdir les ciutats. Val? Quan penso en renaturalitzar o naturalitzar les ciutats, el meu poble o la meva ciutat, què m'aboca? Amb una sola paraula, a veure què és el que tenim i nosaltres ara ho comentarem després amb els ponents. Molt bé. Tenim aquí, a veure, biodiversitat, despavimentar, capital natural, vida, verd, qualitat de vida, connectar, equilibri, tornar enrere, molt bé, frescor, pau. Ja ho he dit, que seria una taula positiva i plena d'il·lusió, aquesta. Papallones. Mira, me n'alegro que surti aquesta paraula. Parlaré una mica de papallones, també. Prioritats. A ver, Elena, yo la tuya la tengo clara. Sale bastante grande y verde y biodiversidad casi que un poco son la misma palabra, el mismo concepto. Y no sé, no hay otra palabra que te defina mejor, ¿no? Vosotros desde la Fundación Biodiversidad, hace años que trabajáis para revertir esta pérdida de especies. Y además sois conscientes de que es un reto muy complejo, ¿no? Que requiere un poco la colaboración entre muchos actores, ¿no es así? Sí, bueno, de especies, de hábitats, porque la biodiversidad no son solo las especies, son también la diversidad genética, uh-huh. Los ecosistemas, esas relaciones tan complejas que existen en la naturaleza y que al final son las que nos proveen de servicios importantísimos para la vida. Y yo creo que también uno de los aspectos de las palabras clave es complejidad, efectivamente. Creo que es muy importante entender que los problemas ambientales son problemas complejos y que las soluciones también son complejas. Y que por eso es muy importante la participación de todos los actores. Estaba esta mañana revisando algunos de los ejemplos de los proyectos que hemos financiado. Nosotros tenemos una línea específica de renaturalización de ciudades que hemos puesto en marcha con el plan de recuperación, uh-huh. Pues con 120 millones de euros para renaturalización y otros 75 millones específicamente para renaturalizar tramos urbanos de ríos y lucha contra inundaciones. Y eso, bueno, pues nos ha permitido conocer un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Entre uh-huh. los proyectos que se están poniendo ahora en marcha. Y me parece interesante resaltar este aspecto de participación, ¿no? lo que se llama enfoque multiactor, pues ¿qué es eso? Uh-huh. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que los ayuntamientos lideran este proceso, pero se requiere participación de la ciencia. Por ejemplo, estaba viendo esta mañana en el proyecto de Gijón, sí. Participa el Jardín Botánico Atlántico para la selección, la evaluación y la selección de especies autóctonas, participa el CSIC para un... Para, y, y,
si cuenta con una universidad para la reutilización o la valorización de residuos y creación de suelos artificiales para jardinería regenerativa. Y muchas veces no tienen por qué ser cosas así como tan innovadoras, suelos artificiales, no sé qué, sino muchas veces lo que se requiere es que nos acompañen en la generación de conocimiento, porque tenemos que tomar decisiones para un modelo transformador, que quiere decir distinto de lo que se hacía antes. Claro. Y esas decisiones necesitamos, para esas decisiones necesitamos una base científica y de conocimiento. Uh-huh. Me parece muy importante también la participación del sector privado, porque es verdad que desde la Administración tenemos esa misión de impulso, ¿no? y de proponer un modelo, pero en todos los análisis, todos los estudios, todas las reuniones internacionales, siempre se habla del tremendo gap de financiación que hay, y es que el sector público puede eso, poner unos fondos semilla, impulsar, pero se requiere que participe el sector privado. En ese sentido, el ejemplo que me parece interesante comentar de las cosas que nosotros hacemos, es que estamos trabajando junto con la Oficina de Cambio Climático en impulsar la plataforma española para la neutralidad climática de las ciudades. Y es una plataforma que es espejo de la misión Ciudades de la Unión Europea, que bueno, tiene una serie de tareas, trata de ayudar a las ciudades, pero lo que quería resaltar es que trata de apoyar a las ciudades que tengan un plan, una estrategia, una hoja de ruta y conviertan esa estrategia y esas ideas en proyectos bancables que puedan encontrar una financiación. Uh-huh. Y eso también se vincula con las oportunidades que se presentan de generación de empleos verdes. La renaturalización de ciudades, hemos hecho un estudio que estamos a puntito de publicar, que estoy deseando verlo, que justamente explica pues, nichos nuevos para los cuales se van a requerir nuevas formaciones, recualificaciones incluso, ¿no? como todo lo que se relaciona con esta actividad en la ciudad de dar un papel relevante a la naturaleza. También el papel de la sociedad civil es importante, aparte del papel de denuncia, que en una democracia es muy importante, pero también como el papel propositivo, ¿no? de realmente ser punta de lanza en nuestros proyectos. Hay muchos proyectos en los cuales hay ONGs que acompañan a los ayuntamientos para ayudarles en los procesos participativos, por ejemplo, que son claves. O sea, el papel de los ciudadanos es, sí que me parece un actor central, porque todas estas transformaciones de las que estamos hablando, y por mucho que desde la ciencia nos cuenten que la naturaleza es clave, lo comentabas tú, ¿no? Porque nos ayuda para la calidad del aire, para combatir las olas de calor, para las inundaciones, etcétera. Si realmente no tenemos unas cabezas convencidas en nuestros ciudadanos, si realmente no lo sienten y no lo entienden, pues es muy difícil que estas transformaciones tengan lugar, porque además son transformaciones que tienen que suceder ya, o sea, tienen que suceder rápidamente. Y en ese sentido, por seguir con los ejemplos de las cosas que vemos en nuestros proyectos, hay muchas ciudades que incluyen, por ejemplo, renaturalización de patios de colegios, que es una manera también, pues de que, pues me parece que había en Santander, o bueno, muchas ciudades han incluido eso, Soria, porque es una manera de incluir ese aspecto de educación ambiental, claro, que tiene el convivir con la naturaleza. Y bueno, las administraciones, ¿no? que tenemos esa responsabilidad de impulso. Así que aquí hay tarea para todos. Muy bien. Me ha encantado eso que comentabas, ¿no? de esta generación de conocimiento compartido, ¿no? porque hay que innovar, ¿no? Y has hablado también de la palabra regeneración. A mí a veces me pasa, ¿no? cuando se habla de, por ejemplo, agricultura regenerativa, ¿no? que esto es un concepto, ¿no? este de la regeneración de la vida, de los espacios, del suelo, etcétera, ¿no? que la gente, y lo ligo con el nube de palabras, ¿no? mucha gente dice, bueno, pero esto, ¿no? això és com tornar enrere, si això ja es feia abans, ¿no? i una mica des de la ciència es reivindica que aquest tornar enrere, este volver hacia atrás, en el fondo existe, pero con el nuevo conocimiento de ahora, ¿no? y es un poco lo que la agricultura o ciertos trabajos que hablan del concepto regenerativo reivindican, ¿no? Es, sí, volver atrás, pero con todo el conocimiento actual de cómo funcionan las especies, la fisiología, etcétera, ¿no? para innovar sobre lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? pero inspirados en ellos, ¿no? en gran parte. A ver, ¿qué palabras más? A ver, había una, salud. Esta ya he prometido que era una palabra que me recordaba a Pedro. Tú, Pedro, o sea, eres doctor en este tema y, por lo tanto, creo que es una palabra perfecta para ti. A mí me gustaría saber un poco, como llevas ya tantos años, cómo ha evolucionado, ¿no? este concepto para ti durante toda tu trayectoria. ¿Cómo ha avanzado este concepto de la salud en el ámbito urbano?
Buena pregunta, ¿no? La verdad es que es un tema para soñar y es un tema fascinante, ¿no? Yo llegué al mundo de la salud por un camino diferente del habitual, ¿no? Y me explico. Cuando se habla, por ejemplo, o se empezó a hablar de infraestructura verde, año 2013, Unión Europea, siempre se venden las bondades, ¿no? La parte positiva, los servicios ecosistémicos, provisión, regulación, culturales. Yo empecé a trabajar en salud en la parte de los diservicios, es decir, en el coste de los servicios ecosistémicos. De hecho, uno de mis primeros trabajos académicos era la parte negativa de la vegetación en la ciudad, las fracturas mecánicas de arbolado. Empecé con la parte negativa y luego me pasé al lado de la luz, ¿no? Al lado de la salud. Entonces, bueno, empecé trabajando con la parte del coste de servicios, con la parte de control de la biomecánica en medio urbano y me pasé a cómo se puede mejorar la planificación y el diseño de las ciudades, del territorio, para mejorar la salud. Yo creo que la salud, para mí, hoy por hoy, es el argumento más fuerte, con diferencia, que tiene la infraestructura verde, ¿no? Si hay una palabra clave, esa es salud, ¿no? En el año 45, la definición de la OMS de salud dice que no es solo ausencia de enfermedad, sino que es bienestar, aquí incluyo también una palabra de bienestar, físico, mental y social. ¿Qué elemento nos da un bienestar físico, mental y social? La vegetación, la biofilia, ¿no? Y ahí se abre un abanico de teorías, ¿no?, que vinculan directamente el uso de espacios verdes, la naturación urbana con la mejora de la salud, ¿no? Y explico tres muy brevemente, ¿no? La primera es la teoría de la biofilia, ¿no? Ese término acuñado por Erich Fromm y popularizado por el padre de la biodiversidad, Edward Wilson, ¿no? Y es esa predilección innata del hombre hacia otros seres vivos. ¿Por qué tenemos en casa animales y plantas? Porque los necesitamos psicológicamente, ¿no? La biofilia es una de las primeras teorías que vincula espacio verde, fauna, microfauna y salud. Y hay dos vinculadas con la psicología, ¿no? Una que es la ART, que es la teoría de la restauración de la atención, de un matrimonio muy simpático de psicólogos ambientalistas americanos, que son Kaplan y Kaplan, que dice que, por ejemplo, cuando en nuestra época estudiábamos cálculo vectorial, teníamos la cabeza pues, totalmente atrofiada o desgastada, ¿no? Una de las formas de restaurarse es visitando espacios verdes, escuchando el ruido del agua, de los pájaros, etc. Y la tercera teoría está vinculada a hospitales, ¿no? Se hizo un estudio, en este caso el doctor Ulrich en Texas, y se dio cuenta de que la gente que tiene vistas a jardines, deshabitaciones de hospitales, se cura mucho más rápido y las recaídas son mucho menores. Por tanto, yo creo que, y acabo con esto, creo que salud para mí es la palabra más fuerte, con más importancia, y también es cierto, lo dije el otro día cuando me nombraron presidente de la BJB, ¿no? El ser humano nacemos con dos códigos, el código genético y el código postal. Con el código genético poco podemos hacer, cada uno es fuerte o más débil y ahí tenemos pocas cosas que hacer en cuanto a salud, ¿no? Pero sin embargo, con el código postal sí que tenemos mucho que hacer. Y lamentablemente el código postal está muy relacionado con la capacidad económica de las personas y con la salud. Decía Caroline Steele, el del libro de las ciudades hambrientas, el futuro ya está aquí, lo que pasa es que el futuro está mal distribuido, debemos trabajar en ello. Muy bien, esto me encaja perfectamente, a mí me hacía ilusión hoy también, ya que yo estaba aquí, ¿no?, que una moderadora venga del ámbito científico, pues no es usual, ¿no? Y pensaba, bueno, pues voy a aportar mi granito de arena, ¿no? Y pensaba en reflejar tres datos, tres resultados que este 2022 se han publicado por centros de investigación catalanes, ¿no?, para que también un poco como la idea de hoy es que coger ideas, inspirarse, datos, herramientas, ¿no?, pues que también conozcamos, ¿no?, que coneguem els centres de recerca que tenim a casa que ens poden ajudar, que ens poden donar suport en aquest procés de revertir les ciutats, ¿no? Una de les dades, Disglobal, un centre de salut global, com diu el seu nom, ubicat a Barcelona, que estudia temes de salut en ambients, en ambients urbans i de com el verd pot contribuir-hi. Deia recentment, no?, que el 15% de les morts prematures que es donen a l'estiu per culpa durant les onades de calor es produïen per l'efecte illa de calor, no?, i que si reverdíem un 30%, o sigui, si aconseguíem tenir un 30% de superfície a les nostres ciutats de verd, aquest percentatge, no?, se reducia a la meitat. Després, això en relació, no?, al tema de directo de la salut, no tant el bienestar, que estamos hablando ya de muertes, no?, però és un dato interessant. Després, por otro lado, havia
un estudio del ICTA, que este centro está en, también en el campus de la UAB, que estudia esta parte social, esta parte de justicia ambiental, ¿no? Y en este estudio se alertaba del concepto de la gentrificación verde, ¿no? Cómo reverdecer ciertos espacios de, la naturaleza, de una ciudad, pues incrementa o dificulta el acceso a estos pisos, a estas casas cercanas a estos espacios, porque aumenta su precio, ¿no? Y esto pues produce este efecto de expulsar a la gente de ciertas zonas, ¿no? Esto lo vamos a comentar seguramente durante el día de hoy. Y el otro resultado, que decía que iba a hablar de mariposas, es el tema, pues, que con Elena también vamos a hablar, y bueno, con todos un poco, pero en el caso de Elena es un tema que le interesa y que lo ha que lo tiene entre sus manos, ¿no? Que es el papel que tienen las ciudades para luchar contra la biodiversidad, ¿no? Contra la pérdida de biodiversidad. En aquest cas, un estudi del CREAF, ¿no? Que deia que les platges urbanes, el que estan fent moltes vegades, aquelles que estan ben recuperades amb les dunes funcionant correctament, és ser com un reservori de papallones que després nutreixen les poblacions de papallones de dintre les ciutats, perquè a dins de les ciutats també hi ha moltes papallones. I ara no m'oblido del Sergi, anem a veure quina paraula em portaria cap a ell. Jo crec que totes aquestes, mira, futur, frescor, gaudir, no? Totes aquestes paraules potser que tenen a veure amb el que sent la ciutat quan se li està, no? Quan s'està transformant. Tu això ho has viscut en primera persona, no? I crec que avui és una mica el que tu ens vens a explicar, no? Aquest procés de canvi i com l'ha viscut la gent, no? En primera persona, què és el que tu has viscut a València? Val, pues, en primer lloc, bueno, moltíssimes gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament de Mataró per convidar-me, per convidar l'Ajuntament de València per a compartir experiències. Per a mi és un honor compartir esta mesa de debate con mis colegas los ponentes, porque de hecho yo creo que voy a yo todavía siento que tengo que aprender mucho, ¿no? Como representante público, aunque tuve una época en la academia, ¿no? Porque hice la tesis también en ecología, pues siempre me gusta mucho aprender y tengo una necesidad de entender muchas cosas que seguro que podemos compartir. Bueno, Valencia, pues desde hace unos años vive una pequeña revolución, ¿no? En esta transición, yo creo que muchas ciudades, ¿no? Pero seguramente en Valencia llevábamos muchos años de retraso en algunas políticas, ¿no? De movilidad, de recuperación del espacio público, de una apuesta clara por la introducción de la biodiversidad en la ciudad. Pero claro, también quiero poner en valor que nuestra ciudad hace muchas décadas, antes cuando estaba viendo la presentación de Fernando Valladares, del investigador, que ha sido bastante ilustrativa, ¿no? ha puesto una diapositiva, una imagen, ¿no? de la manga del Mar Menor, ¿no? Toda esta manga construida, ¿no? Con edificaciones, ¿no? Bueno, pues en Valencia también tenemos nuestra pequeña manga, ¿no? Una restinga de arena que separa el mar Mediterráneo de la albufera de Valencia y que hace, por la misma época que se urbanizó la manga, empezó su proceso de urbanización a finales de los 70. Empezó un proceso, hubo un plan urbanístico y el destino de nuestra dehesa era ese, ¿no? Porque en ese momento además era lo moderno, era lo que generaba puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, así tenemos toda la costa, sobre todo toda la costa mediterránea, ¿no? Una gran urbanización un continuo, con algunas pequeñas islas de biodiversidad en algunos lugares concretos, ¿no? Bueno, pues hace 50 años, en el tardofranquismo, la gente ya salió a la calle para impedir esa urbanización y hoy la Devesa es el bosque litoral español mejor conservado, ¿no? Y entonces, al menos los que estamos ahora con las responsabilidades de gobierno, nos sentimos herederos también de esas luchas ciudadanas de finales del tardofranquismo, que evitó lo que hoy es la manga del Mar Menor en nuestra ciudad y que ahora es un bosque litoral muy bien conservado, que tiene dentro de ese bosque unos rodales maduros, que es el único bosque litoral con rodales maduros en España y seguramente uno de los mejores bosques litorales mediterráneos de todo el Mediterráneo. Y también se evitó, por ejemplo, que el antiguo río Turia, que se había desviado, pues acabara siendo una autovía, ¿no? Y ahora es el parque urbano más grande o más largo de España, es uno de los más grandes de Europa, ¿no?
Pues esas luchas ciudadanas, en un momento donde ni la emergencia climática estaba en el debate, ni se hablaba, por supuesto, de naturalización, ni se hablaba de salud ambiental prácticamente, ¿no? No estaba, para empezar, porque además estábamos en los últimos años de una dictadura, por lo tanto el debate público tampoco era libre. Pues eso se consiguió hace 40 o 50 años en nuestra ciudad y ahora estamos un poco retomando ese testigo, ¿no?, en la siguiente transformación de la ciudad, ¿no? Y de ahí que el gobierno actual pues hayamos hecho de la sostenibilidad, de las políticas verdes, de las políticas de renaturalización, pues un eje troncal de nuestra acción política, ¿no? Yo creo que es el eje más importante de nuestra acción política en estos momentos. Y es que no hay otro camino. Por lo tanto, yo solo quería leer, porque estamos a punto de aprobar nuestro plan verde, el primero que aprobaremos, porque se hizo uno con Salvador Palomo, una persona muy importante para el ayuntamiento, y creo que es muy importante esta declaración de principios de nuestro plan verde, ¿no? En un escenario de incertidumbre global condicionado por el cambio climático, una gestión alternativa de la biodiversidad en los entornos urbanos resulta fundamental para controlar los efectos que este pueda tener sobre la población. A partir de estrategias que mejoren la resiliencia del ecosistema urbano, como incrementar las superficies vegetadas o fomentar la conectividad de los espacios naturales, un reto importantísimo de las ciudades, la conectividad de los espacios naturales, las ciudades pueden convertirse en aliadas fundamentales en la lucha contra la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Porque de eso se trata. Las ciudades pueden convertirse en reservorios de biodiversidad. Y un claro ejemplo, por ejemplo, es las estrategias de fomento de la apicultura urbana. Interesantísimo, Sergi. Ya te escuché, ¿no?, cuando preparábamos las entrevistas, esta reivindicación histórica. Y bueno, esto aquí en Cataluña pues también pasa en todos los sitios, ¿no? Y ahora estamos con esta idea también a nivel pues más periurbano, ¿no?, de estas infraestructuras que se quieren promover, no sé en qué momento, ¿no?, pero también estamos otra vez reivindicando la conservación de determinados espacios periurbanos para que no se lleven a cabo estos proyectos, ¿no? Nos parece que nos cuesta aprender, ¿no?, o ver después el resultado que ha tenido estos planes de conservación o esta regeneración, en el caso del Turia, ¿no?, de ciudades vecinas como Valencia. Ara ja hem escalfat una mica, hem introduït als nostres tres ponents i començaríem la part ja més de les preguntes, ¿no?, i és aquesta part en la que volem veure una mica la vostra opinió, la vostra percepció, ¿no?, i sobre això doncs debatre una mica més, ¿no?, anar aprofundint, ¿no? Hem parlat del què, hem parlat del per què, ¿no?, què és reverdir, què entenem, ¿no?, per els beneficis que ens aporta, per què ho hem de fer, no hem parlat de temes de salut. Ara anem a concentrar-nos una mica més en el com, ¿no?, per tenir aquestes noves idees inspiradores, ¿no?, de part d'aquests ponents que molt generosament doncs ens compartiran totes aquestes experiències. Per tant, passem a la següent pregunta. És una pregunta general que una mica el que us demana, podeu votar-ne, crec que és multiresposta, però us demanaria que no les votéssiu totes perquè llavors no acabaríem de veure el què, ¿no? Intentem votar-ne un parell, ¿no? Quins serien per vosaltres els dos objectius prioritaris a l'hora de revertir les ciutats? Els prioritaris, tots són importants, segur que heu pensat en tots, però aquells que per vosaltres són més urgents. Els llegeixo aquí per qui no tingui el telèfon i la lletra és una mica petita, no? Per una banda tenim conservar i millorar el patrimoni natural de la ciutat per evitar la pèrdua d'espècies i hàbitats, no? Aquest paper fonamental de les ciutats com a conservadores, no?, de la biodiversitat. L'altre, doncs, assolir una extensió al màxim de gran possible, no?, de superfície verda i treballar aquesta connectivitat. Una sobre els serveis ambientals i socials d'aquest verd, no?, és a dir, promoure que el verd que tenim, aquest enfoc de serveis ambientals. Després, el d'avançar en el valor que la societat l'assigna al verd i a la biodiversitat, aquest canvi cultural, no?, que comentàvem. I un últim que parla sobre com el verd urbà ens pot ajudar a ser més resilients
davant del canvi climàtic. Estem veient clarament que el de les ciutats resilients és potser el que més preocupa, és el que ara mateix suposo que tots tenim a sobre la taula i estem visquent. Té a veure també amb el tema que parlàvem de l'efecte illa de calor. A veure, Sergi, per exemple, tu que ja començaves amb aquest tema, tu también empezaste, o sea, también tenías este tema en la cabeza cuando empezaste, esta de la resiliencia climática. ¿Qué acciones habéis promovido o cómo habéis enfocado este tema en Valencia? Bueno, claro, la lucha contra el cambio climático es un elemento troncal para las ciudades y lo enlazaría con la primera observación, salud. Y estoy de acuerdo que esta es seguramente la estrategia de comunicativa y la más tangible que tienen los vecinos y vecinas de nuestros municipios para entender de qué va esto y por qué es importante la renaturalización de las ciudades, por una cuestión de salud. Claro. ¿No? Por eso es muy importante también la investigación científica referida a cuáles son los efectos del cambio climático sobre la salud, la mortalidad de nuestras ciudades. Muy importante también, ¿no? Claro, nosotros en Valencia, en los últimos años hemos adaptado el enfoque europeo de las misiones, que es un enfoque multidisciplinar, porque estoy de acuerdo también con mi compañera en que el sector privado tiene un papel fundamental también en estas estrategias. Y aprobamos hace unos meses la misión climática, que es una misión donde hay una serie de objetivos, estrategias para conseguir la neutralidad climática, es evidente, pero también sobre todo las estrategias de adaptación. ¿Vale? Y ahí participan varias hélices, que una de ellas es el sector privado, otra es la academia, porque es muy importante también tener la investigación científica apoyando estas estrategias, y por supuesto la participación pública y la administración pública, que es una parte fundamental, ¿no? En esa estrategia de emisión climática, que ya está aprobada y que ahora estamos implementando, obviamente hay sectores estratégicos sobre los que hay que incidir, la movilidad. Todos sabemos que la movilidad es el principal factor de impacto en nuestras ciudades a nivel climático, y otra gran estrategia en este caso de adaptación es lo verde, todo lo que tiene que ver con la infraestructura verde, ¿no? Por eso precisamente estamos ahora a punto de aprobar el Plan Verde, que ha hecho todo un análisis de la infraestructura verde de la ciudad, tanto la intraurbana como la periurbana, muy importante, y a partir de ahí tomar las decisiones para aumentarlo. Porque, claro, cuando hablamos de estrategias, se habla muchas veces de medias, evidentemente, ¿no? Se saca los metros cuadrados por habitante, etcétera. Pero, claro, la ciudad y ciudades tan grandes como Valencia o Barcelona, o incluso medianas, ¿no?, de 100.000 habitantes, son un universo con muchos núcleos dentro de la ciudad, y no todos los barrios tienen la misma infraestructura verde, no todos los barrios disponen de los mismos árboles por habitante. Por lo tanto, hay que democratizar también la infraestructura verde en todos los barrios, en todos los distritos. De ahí la apuesta por la conectividad y hacer un estudio concreto de cada distrito, de cada barrio, para saber cómo se puede aumentar la infraestructura verde de la ciudad, porque hay barrios que por su configuración, por su desarrollo hace algunas décadas o porque son de origen medieval, por ejemplo, los centros históricos, es muy difícil llevar un gran parque en esos territorios. Habrá que introducir el verde de otra manera, ¿no? Los tejados, los balcones, los alcorques de los árboles también, de manera muy importante, ¿no? Tienen un papel fundamental. Ay, que em deia que no se'm sentia gaire bé. Sergi, además, vosotros estáis ahora también promoviendo como una red de refugios climáticos en Valencia, ¿no?, que sería también una acción muy concreta, ¿no?, en el ámbito este más de la adaptación, ¿no?, al cambio climático. Sí, bueno, este último verano, desde luego, yo creo que todos y todas somos conscientes de que esto, algunos obviamente pues ya compartíamos esa idea, ¿no?, pero es verdad que sigue siendo un fenómeno que mucha gente ve lejano, de futuro, ¿no? Pues se habla de las generaciones futuras, ¿no?, o de manera equivocada, pues siempre acabamos poniendo la imagen del oso polar en un trozo de hielo muy pequeño en el polo norte. La gente piensa que, bueno, que esto afectará a miles de kilómetros, pero que esto no va a llegar a nuestras ciudades. Y va a tener un impacto tan grande que ya lo estamos notando, ¿no? El último verano fue especialmente impactante en cuanto al régimen de temperaturas.
En Valencia pues ya tenemos verano desde prácticamente finales de febrero, marzo hasta noviembre prácticamente, y en diciembre todavía pesa mucha gente manga corta ya por la calle, con lo cual la gente ya está empezando a ver ese efecto de cambio climático. Y evidentemente los parques urbanos, los pequeños jardines de barrio son refugios climáticos. Es cierto que también hay que evaluar los técnicos de jardinería con expertos también en impacto climático. Hay que hacer una evaluación de nuestro parque de arbolado urbano sobre cómo va a ser afectado por los efectos del cambio climático, porque muchas especies fueron plantadas hace décadas con un régimen de temperaturas que ya no se van a dar en las ciudades, y por lo tanto hay que ver cómo va a evolucionar también ese parque urbano, ¿no? Por este tema, ¿no? Madrid cerró algunos parques en verano precisamente por el riesgo de caída de ramas, porque en algunas especies se está empezando a afectar y por motivos de seguridad. A mí me parece un drama cerrar un parque en plena ola de calor. Claro. Creo que hay que abrirlos, pero hay que ser conscientes de que genera riesgos también para la población. Esto claro. Es una cosa inevitable. Por lo tanto, tenemos un gran trabajo por delante. Muy bien, muchas gracias, Sergi. La segunda más votada sería sobre el papel, ¿no?, de las ciudades en la conservación de la biodiversidad. Elena, esto vosotros lo tenéis clarísimo. No sé si nos podríais un poco explicar o resumir qué papel, ¿no?, tienen las ciudades en esta conservación. ¿Cómo lo resumirías tú? ¿Qué palabras le pondrías? Sí, bueno, me parece... Me alegro mucho que sea la segunda más votada, pero creo que en realidad, como lo bueno y lo malo en ecología es que todo está relacionado. Entonces, sí. creo que en realidad los cinco aspectos están muy vinculados. Y dando un paso atrás, ¿no?, volviendo a lo que escuchábamos en la conferencia inaugural de Fernando Valladares, creo que en realidad cambio climático y pérdida de biodiversidad son dos aspectos de la misma crisis y que en realidad hay que abordarlos de manera conjunta, porque el problema está en su origen y en los modelos de producción y consumo, y en las soluciones también, especialmente en el nivel local, se superponen, ¿no? El papel de la naturaleza en la ciudad tiene beneficios tanto en la mitigación como en la adaptación como en la conservación de la biodiversidad. Pero en este aspecto me parece interesante, porque es verdad que hablamos mucho de los beneficios de los ecosistemas en la salud y en la calidad de vida de los habitantes, que me parece primero muy importante y verdad, y que tiene un valor de prevención y de ahorro, etcétera. Luego me parece muy importante en términos de comunicación, que es también muy interesante, pero también está el otro efecto, ¿no? El hecho de conseguir que las ciudades puedan ser reservorios de biodiversidad, o sea, que urbanización no tenga que ser igual a destrucción de biodiversidad, y que eso exige, como hablábamos antes, ¿no?, conocimiento, exige reflexión, exige hacer las cosas de cierta manera, planificadas, y eso está unido con el aspecto de conectividad que mencionabas antes. Creo que es muy importante entender algo que a veces resulta un poco difícil, porque parece que las ciudades están aisladas flotando en el universo, cuando en realidad las ciudades están en una cuenca hidrográfica y hay agua que entra y sale, y hay una serie de conexiones ecológicas que son muy importantes conservar y fortalecer. Y el hecho de que se haya evolucionado y ya hemos pasado desde la idea de conservación asociada a espacios salvajes, que por supuesto se necesitan y son muy importantes, pero que después evolucionó y ya se hablaba también de espacios agrarios de alto valor ecológico, que es muy importante, y ya incluso reconocer el valor que tiene la biodiversidad urbana nos ayuda a entender el concepto de infraestructura verde, ¿no? En realidad lo que necesitamos son pues que esas relaciones que los ecosistemas puedan desarrollar su papel, que nos da muchos servicios ecosistémicos, algunos muy directos, por ejemplo sombra directo, pero también el hecho de que exista esa conexión y que a un nivel territorial más amplio se mantengan esos flujos y esas conexiones, nos da unos servicios más grandes y muy importantes, ¿no? De conservación de polinizadores y cosas que a lo mejor no son tan directas, pero que es muy importante conservar a nivel más global.
Perfecto. Aquí en Mataró también, por ejemplo, es una ciudad muy agrícola, ¿no? Que también claro. En el ámbito periurbano lo que hay es una capacidad de generar alimento, ¿no? A través de diferentes huertos, ¿no? Muchos de ellos gestionados de una forma óptima, ¿no? O que intenta, pues por lo menos, ser lo más respetuosos con el ambiente, con la forma pues, de la salud del suelo, etcétera, ¿no? Y también es muy importante, se habla poco, ¿no? De esta ciudad comestible, ¿no? De estos espacios, ¿no? Que también pues, puedan aportar estos servicios, ¿no? Ambientales que comentábamos. Pedro, la tercera y la cuarta, las dos son muy parecidas, ¿no? Evidentemente todo está conectado, estamos siempre pues, conectando estos diferentes conceptos, pero está claro, ¿no? Que la conectividad, lo que es la superficie verde, ¿no? Y todo este tema de infraestructuras va muy vinculado, ¿no? También después a la capacidad o no de generar estos servicios ambientales. ¿Cómo definirías tú? O sea, ¿qué hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de planificar, de diseñar una ciudad para mejorar esta conectividad y estos servicios ecosistémicos? Bueno, yo creo que la conectividad es una palabra grande. Grande en el sentido de que si no hay conectividad, no hay infraestructura verde, ¿no? Hay mucha gente que todavía confunde el concepto de sistema de espacios verdes con lo que es infraestructura verde, ¿no? Si no hay conectividad, no hay flujo ecológico, no hay dinámica, no hay funcionamiento del sistema, ¿no? Uh-huh. Por tanto, la conectividad es clave, ¿no? Históricamente hemos trabajado en conectividad en dos dimensiones, ¿no? Hemos trabajado en planta, ¿no? Pero la conectividad en tres dimensiones es totalmente distinta, ¿no? Y de hecho, se está empezando a trabajar, pues, ya hace 10 años, en tres dimensiones, ¿no? Uh-huh. Incluso en cuatro dimensiones, ¿no? Todo lo que son las evoluciones espaciotemporales son clave, ¿no? Por tanto, yo creo que uno de los mayores digamos, problemas que tiene a priori desarrollar un plan de infraestructura verde es la conectividad. Antes Sergi comentaba las ciudades europeas, ¿no? A nivel conceptual, en Estados Unidos, la infraestructura verde no es exactamente igual que en Europa, ¿no? Estados Unidos es un país joven, tiene 200 años, puedes hacer muchas cosas ex novo. En Europa no. Ciudades como Florencia, como Ávila, como Lugo, son muy complicadas. No obstante, hay aproximaciones conceptuales. Hay un par de italianos, de investigadores, que se llaman Toccolini, tiene coño el nombre, y Fumagalli, ¿no? Y han propuesto sistemas híbridos donde, digamos, la conectividad puede estar sustentada por valores ecológicos y también por valores patrimoniales. Aprovecho para hacer una pequeña también reflexión. En el mundo del paisaje, el paisaje ha sido definido por bellas artes, por la geografía, por la historia, por la arquitectura, etc., ¿no? En realidad, todos coinciden en una cosa, ¿no? Es una realidad física que se percibe. Si no hay percepción, no hay paisaje. El Convenio Europeo de Paisaje, en el año 2000, incluye por primera vez, eleva a categoría de paisaje las ciudades, los paisajes de las ciudades, ¿no? El problema de la percepción es que normalmente el ser humano tiene solo una percepción de ornato, de estética. Cuando hablamos de infraestructura verde, hablamos de biodiversidad, hablamos de servicios ecosistémicos, hay que ir un poco más allá. Es decir, hay que saber percibir y entender lo que se ve desde un prisma no solo de cultural, sino también ecológico. Es decir, cómo funciona, qué servicios me genera, etcétera, etcétera. Y eso conlleva, obviamente, cambiar, y digo cambiar porque es así, parte de las asignaturas que se imparten en España en las universidades. Y hablo de arquitectura, hablo de ingenierías, etcétera, etcétera. Esto me recuerda un poco lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Que, a ver, yo no soy experta en paisaje, ¿no? Pero a mí me está recordando un poco este cambio que hubo de que se dejaron de mantener los jardines porque la gente, pues todo el mundo estaba en su casa, ¿no? Entonces se desbocó la naturaleza un poco, ¿no? Se asalvajaron las ciudades, ¿no? Y incrementó la biodiversidad. Aparte fue muy lluvioso, ¿no? Fue un año especialmente lluvioso, pero un poco la gente se dio cuenta de que en su ciudad había flores, de que en su ciudad había cierta naturaleza que nunca antes la había visto y que eso atraía pues, más pájaros, más mariposas, más mariquitas, no sé, era como todo estaba vivo, ¿no? Y este concepto de malas hierbas, ¿no? Lo que tú percibes como algo sucio, un poco pues, se intentó explicar de que en muchos casos ese paisaje no era un paisaje sucio, sino que era un paisaje urbano que favorecía la biodiversidad y que nos teníamos que cambiar un poco la mirada, ¿no? que le teníamos.
Muy interesante. Vamos a seguir avanzando. Vamos a anem una mica a focalitzar-nos en accions més concretes. Ara hem parlat d'aquests grans objectius, però la següent pregunta, que suposo que us l'activaran en breu, fa referència més a aquestes accions que ara mateix vosaltres prioritzaríeu al vostre municipi. Amb aquestes respostes una mica nosaltres coneixerem doncs, quines són les necessitats que teniu més fervents, no? o com a mínim les idees o en aquelles accions que esteu treballant ara mateix, i així doncs, també les podem comentar una mica aquí a la taula. Aquí no sé si només us deixen votar una. Si us deixéssim votar més, igual us demano que em voteu un parell per poder tenir varietat de respostes, perquè un altre cop jo crec que totes són interessants i la decisió no és fàcil, no? Tenim, per exemple, impulsar un pla de naturalització transversal, crear aquesta infraestructura verda. També tenim implementar les mesures sostenibles en aquests espais periurbans que han anat sortint, no? i que potenciïn la relació amb aquest entorn periurbà. També tenim protegir els espais naturals propis del territori, per entre d'altres doncs, afavorir la biodiversitat. I per últim, a veure que ara s'han barrejat, aquest d'actuar no, en equipaments i àrees urbanes específiques que responguin a les necessitats del barri. Ens esperem una mica a què acabeu de votar per veure quins són els resultats. Crec que el primer, el pla de naturalització, seria el més votat. Vinga, pues comencem per aquesta. Pedro, te va a tocar otra vez. Sí. Sí. Pues, porque yo sé que ahora has elaborado una guía para municipios sobre infraestructura verde y un poco, ¿no? Creo que sería interesante como herramienta que todos se lleven a casa, pues que sepan que existe esta guía específica para municipios y pues por tu parte que les animes, ¿no? Que les un poco hablar de los titulares o de las grandes conclusiones o de las bueno, de un poco de cómo se plantea esta guía, ¿no? Y cómo les puede ayudar. Pues sí, efectivamente, es una guía que dirigí yo, ¿no? Con un grupo de 5 personas y con asesoramientos externos, ¿no? Y está redactada bajo el paraguas, ¿no? de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la EPJP y de ASEJA, ¿no? la patronal del sector de espacios verdes, ¿no? Y es una guía que en realidad inicialmente era un manual, ¿no? Lo que pasa que se fue, y si me permitís la expresión, se fue un poco de madre, ¿no? Ya. En el sentido de que iba a ser un manual pequeño, lo que pasa que el tema era tan bonito y permitía soñar, como tú apuntabas antes, que quedó un documento bueno, bastante extenso, de 550 folios aproximadamente, ¿no? Bueno. Y es un manual que se puede descargar de la página web, ¿no? de la FEN o de la PJP. Uh-huh. Y es una guía que recorre no solo a nivel conceptual lo que es la infraestructura verde, sino a nivel de aplicación práctica y de diferentes soluciones de implementación. Uh-huh. Obviamente el contexto de cada ayuntamiento es distinto. No es igual las necesidades que tiene un ayuntamiento de 5.000 habitantes que uno que tiene 100.000 o 5 millones, ¿no? Totalmente diferente. Y ahí se han recogido diferentes experiencias internacionales y se han clasificado en función de la escala del ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Por tanto, permite conocer de primera mano qué es la infraestructura verde, cuáles son las características fundamentales. Uh-huh. Hemos hablado, por ejemplo, de la conectividad, uh-huh. también la multiescalaridad, ¿no? Esto es como un embudo, ¿no? Hay mucha gente que habla de infraestructuras verdes. Falso, es un error. Tenemos solo una infraestructura verde. Luego habrá la parte de Mataró, la parte de Barcelona. Es decir, es un embudo. De hecho, en el Ministerio, la estrategia española es la parte alta, digamos, del embudo. Vamos bajando la parte de las regiones y luego los ayuntamientos. Sabéis que en España, bueno, la Ley 33/2015 incluye por primera vez en el ordenamiento jurídico el término de infraestructura verde. Uh-huh. Y nos pone deberes, ¿no? Los deberes era que en octubre del año 2018 tendría que aprobarse la estrategia nacional. No se aprobó. Los españoles, como los italianos, somos un poco lentos. Bueno, el tema es que se aprobó en julio del año 2021 y ahora en el 2024 todas las comunidades autónomas tienen la obligación de desarrollar esa segunda parte del embudo y luego los ayuntamientos, ¿no? Por tanto, eso también se transmite de forma directa en la guía y se enriquece con diferentes orientaciones
orientaciones también de, dirigidas a lo que se denomina jardinería defensiva, ¿no? Hay un problema en España en algunos sitios que es la interfaz urbano-forestal, los incendios, sobre todo en urbanizaciones, ¿no? Pues hay mecanismos que permiten, en cierta medida, proponer una tipología determinada de vegetación o unas configuraciones espaciales para minimizar, en cierta medida, esa problemática. Insisto, es una guía amplia que os recomiendo que descarguéis y leáis. 500 páginas, pero bueno, es una lectura pausada por capítulos, pero seguro muy interesante. Elena, para ti la pregunta es un poco como general, ¿no? Porque entiendo que desde la Fundación Biodiversidad recibís, en base a estas líneas de financiación que has comentado que tenéis, pues muchos proyectos, muchas ideas y un poco si nos podíais dar pues a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué acciones se repiten más? ¿Qué acciones veis que tienen más éxito? ¿Qué son las preferidas? O también desde vuestros ojos las que veis que son más efectivas, ¿no? Sí, pues mira, cuando nosotros recibimos el reto y oportunidad de tener que diseñar una línea de trabajo de renaturalización urbana con la enorme responsabilidad que supone utilizar bien los fondos de recuperación, que yo creo que es una oportunidad que no volveremos a encontrar en nuestras vidas y que a mí me ha hecho salir muchas canas, pero que al mismo tiempo me ha dado muchas satisfacciones. Bueno, pues junto hicimos una reflexión estratégica. ¿A qué queríamos dedicar eso, ¿no? ¿Qué significa esto de la infraestructura verde urbana y cómo diseñarlo? Entonces, uno de los primeros aspectos que intentamos plasmar en nuestras convocatorias era este aspecto de sostenibilidad en el tiempo, de la primera actuación. Nosotros pensábamos que en el momento en el que estamos es el momento de la acción, ya planificar se terminó, pero que para asegurar la sostenibilidad en el tiempo, las acciones financiadas tienen que formar parte de una estrategia, que alguien tiene que tener pensado un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad en el cual el papel de la naturaleza sea relevante, sea importante, se le dé importancia. Entonces, exigíamos que los proyectos estuvieran o insertados en una estrategia o también se podían utilizar los fondos para hacer ese plan, pero no únicamente para hacer el plan, tenían que ir acompañados de medidas concretas. Y después las medidas concretas sí que estaban relacionadas con todo esto que se habla allí, ¿no? Todos estos niveles, tanto el nivel del vínculo de la ciudad con su entorno, el vínculo de barrio, el vínculo de manzana o el nivel de edificio. Y así vemos que hay ejemplos de ciudades que lo que hacen es un anillo verde con luego la regeneración de espacios que lo conecten para crear esa red, que es lo que le da sentido al uso de la palabra infraestructura, porque si no lo llamaríamos parque, ¿no? Hay otras ciudades pues, que han aplicado otro tipo de soluciones, por ejemplo, un parque inundable, porque están más preocupados por el tema de las inundaciones, qué hacer con las aguas pluviales y los usos múltiples del espacio. Me parece a nivel de edificio, ¿no? También lo que comentaba antes a nivel de escuela. Y luego un tercer, y esto era fundamental, o sea, para nosotros tenía que ver en todos los proyectos estas iniciativas concretas, medidas concretas que realmente transformen la ciudad y la mejoren en este aspecto. Y luego le hemos dado una importancia capital porque también eran obligatorias los aspectos que comentábamos antes de integrar la sociedad. Integrar la sociedad incluyendo estos aspectos de igualdad, de equidad y los aspectos de género, porque es verdad que en el uso del espacio público los roles de género son importantes, hay que analizarlos, hay que pensarlo, no es igual para los hombres y para las mujeres. Y además, en general, todos los beneficios y oportunidades que se derivan de este momento de transformación, pues todo el mundo tiene que poderse beneficiar de forma igualitaria. Entonces eran un poco esos tres niveles, nivel de planificación, nivel de medidas concretas, tanto a nivel de ciudad y vínculo con su entorno como barrio, manzana, edificio y la parte de participación social y comunicación, que también tenemos un gran reto por delante a la hora de explicar
explicar, seducir y convencer, ¿no? Uh-huh. Elena, ¿estos proyectos se pueden ver, los que se han concedido, se pueden consultar de alguna manera en la web de la Fundación Biodiversidad? Os invito a que los visitéis en nuestra página web, porque sí que hay una ficha por cada proyecto. Estas fichas son también un buen documento, ¿no? Para inspirarse, ir a buscar pues en el ayuntamiento que toque, si se parece al tuyo, tiene ese mismo problema, ver cómo lo han solucionado, ¿no? No, totalmente. Y sí, me parece que junto con la guía, que es como otro tipo de herramienta, ¿no? También inspiradora, porque creo que esa parte de aprendizaje entre pares, que es algo que también tratamos de desarrollar en la plataforma, es fundamental en este momento, porque hay mucha gente enfrentándose a cosas que no hemos hecho antes, claro. Porque por eso es una transformación, porque es diferente. Exacto. Y hablando de transformaciones, pues vamos a recaer en Valencia otra vez. La transformación de Valencia, tú cuando ves estos resultados, te son coherentes un poco con la trayectoria, ¿no? Una mica el procés que vosaltres heu seguit a València fins a aconseguir aquest guardó europeu. Com ha estat aquesta experiència a nivell d'accions? Bueno, València parte de unes condicions de por sí, por su espacio físico, que son muy interesantes. Nosotros tenemos en el sur el Parque Natural de la Albufera, que es uno de los parques naturales más grandes del Estado, tiene 21.000 hectáreas. Y además la ciudad de Valencia, un caso bastante particular, es propietaria del lago de la Albufera. Es una de las pocas masas de agua continentales que es propiedad, que no es dominio público hidráulico, por lo tanto competencia exclusiva del Estado, sino que la propiedad recae sobre el propio ayuntamiento porque la compró hace 100 años. Uh-huh. Y esa compra permitió su supervivencia, porque ya sabéis que el destino de muchas zonas húmedas en este país ha sido la desecación, primero porque estaban asociadas a enfermedades como el paludismo y luego por aprovechamiento agrícola, ¿no? Y luego, por otro lado, al oeste, esto está al sur, al oeste tenemos el parque natural del Turia, del río Turia. Entonces, estos dos parques naturales conforman una estructura verde periurbana junto con toda la huerta periurbana que queda en Valencia y que fue protegida hace pocos años por la Generalitat Valenciana. En el 2016-2017 fue el plan de acción de protección de la huerta, que genera una gran infraestructura verde en la ciudad ya de por sí, ¿no? Entonces, el reto que tenemos ahora es que toda la infraestructura verde intraurbana se conecte con toda esta infraestructura verde periurbana y crear una gran red metropolitana de infraestructura verde. Y en eso hemos estado en los últimos años, sobre todo en lo que es el aspecto de renaturalización y el aspecto verde. En esos momentos, la gran transformación urbana que vivirá Valencia, yo creo que comparable a la transformación del río Turia en un jardín, que es nuestra columna vertebral de verde de casi 10 kilómetros de longitud, ¿no? Que va del oeste hasta la fachada marítima, es sin duda el corredor sur, el corredor verde sur. Y es que, como muchas ciudades, nuestra playa de vías llega casi al centro de la ciudad, la Estación del Norte, que está en el centro, aunque se llama Estación del Norte. Y toda esa playa de vías, que son varios kilómetros, que va desde el centro de la ciudad hacia los barrios del sur. En estos momentos ha comenzado la obra de soterramiento de esa playa de vías, que se hace entre el Estado, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento. Y bueno, en lugar de proponer un acceso más viario al centro de la ciudad, lo que vamos a hacer es un corredor verde que conecte un gran parque en el centro de la ciudad, el Parque Central, producto también del soterramiento de las vías, y que conecte con todos los barrios del sur, una infraestructura verde de entre 4 y 5 kilómetros, que ayudará a tejer esa red de infraestructura verde. Conectado con el tema de la capitalidad verde europea, nosotros era la primera vez que nos presentábamos, sabíamos que Valencia podía tener una buena candidatura. Bueno, el galardón es capital verde europea, pero obviamente en este caso el verde va mucho más allá de la infraestructura verde. Son 12 indicadores que van desde residuos hasta cambio climático. Hay dos indicadores, adaptación y mitigación, usos del suelo, uso del agua, y obviamente biodiversidad y infraestructura verde también es uno de los factores que se evalúa. Sabíamos que teníamos una candidatura fuerte porque se pueden ver otras candidaturas a nivel técnico, están a disposición en Internet, y por lo tanto habíamos visto otras capitales verdes europeas su propuesta y sabíamos que estábamos bien. Es verdad que nos presentamos con mucha ilusión, sabiendo que era la primera vez y que es raro que la primera vez te den el galardón, pero bueno, a veces se juntan todos estos factores. También hay una parte de azar, ¿no? Depende de con quién compitas ese año, y por lo tanto, pues bueno, fue un buen año para competir
y en octubre del año pasado pues la Comisión Europea, el jurado, pues nos concedió ese título de Capital Verde Europea para el 24, que para nosotros es una gran responsabilidad porque es la primera ciudad del Mediterráneo que es Capital Verde Europea, no es la primera ciudad del sur, pero sí la primera ciudad del Mediterráneo. Sí. Yo creo que podemos ser un ejemplo también del sur y de la cuenca del Mediterráneo hacia otras ciudades europeas, de que aquí también se hacen cosas interesantes, ¿no? En esta parte de Europa, ¿no? Porque muchas veces hay esta distancia norte-sur también en estos temas. Y además, en conversaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica, también planteamos que la Capital Verde Europea de Valencia para el 24 no deja de ser una parte de estrategia de Estado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que España está liderando en muchos aspectos esta transformación ecológica y, por lo tanto, pues también tenemos una oportunidad de poner en valor las políticas verdes y de sostenibilidad del sur de Europa y del Estado hacia las instituciones europeas en un momento que estamos en un cambio de época. Porque si ya lo estábamos hace unos años con el tema de la emergencia climática, ahora la guerra también en el este de Europa lo ha cambiado todo, ha cambiado todas las prioridades y hay que también ser conscientes de que la transición ecológica no es solo transición energética, que hay un peligro de que caigamos, enlazando con el debate anterior, de poner todos los huevos en la cesta de la transición energética, olvidando que la transición ecológica va mucho más allá de la transición energética, que es fundamental, pero desde luego también hay toda otra parte, ¿no? De producción alimentaria, de soberanía alimentaria, etcétera, que también tiene que estar en esa ecuación, ¿no? Yo creo que ahí las ciudades tenemos un papel importante también. Qué gran responsabilidad, Sergi. Pienso en Valencia, ¿no? Como inspiradora, como traccionadora del resto de ciudades a nivel estatal, ¿no? Que también pues, puedan en unos años próximos pues, ser capital verde europea. Vamos ya a la cuarta pregunta. Nos queda media horita. Me gustaría dar Aquí falta uno. Sí, bueno, nada, no me chocan los resultados. Está claro que la financiación es un aspecto necesario, pero no suficiente, pero necesario claramente. Nosotros en este momento trabajamos con fondos del Plan de Recuperación, pero también con los fondos específicos del PIMADAPTA, que es el Plan de Medio Ambiente del Ministerio para financiar la plataforma que os comentaba antes, y hemos movilizado fondos adicionales, FEDER, porque yo creo que el Plan de Recuperación es un impulso, pero
el plan de recuperación se termina y ese impulso tiene que seguir teniendo proyección, ¿no?, a largo plazo. Entonces, en ese sentido, hemos movilizado fondos FEDER para poder seguir financiando proyectos de renaturalización de ciudades una vez que se termine el plan de recuperación. Aparte de eso, como mencionaba antes, los fondos públicos y las subvenciones tienen también ese papel de fondo semilla, de apoyar a los ayuntamientos para poner en marcha sus planes, para establecer medidas, pero también me parece importante la movilización de otra financiación, porque no existen fondos FEDER suficientes para cubrir todas las necesidades y en ese sentido es importante pues eso, trasladar las ideas y traducirlas al lenguaje que habla el sector privado, que es otro idioma, pero que nos viene bien conocer para poder movilizar esos fondos, y es la parte que estamos trabajando también con la plataforma y en otras iniciativas. Para el acceso a los fondos, bueno, primero el reconocer la complejidad que tienen los fondos europeos. Yo soy una gran defensora de la transparencia porque es lo que nos garantiza un buen uso de los fondos y eso a veces se traduce en más burocracia de la deseada. Nosotros, mira, la Fundación tiene 25 años de experiencia haciendo convocatorias de proyectos e intentamos ir aprendiendo y minimizar estos aspectos, pero siempre hay una dificultad, siempre hay una cierta barrera. Y eso es algo que trabajando con municipios grandes quizá no es tan importante, pero también todas esas partes de apoyo de expertos. También por eso permitimos en los proyectos que haya agrupaciones, que los ayuntamientos se puedan asociar con ONGs, porque en la de renaturalización no, porque va dirigida a ayuntamientos de más de, o sea, para ciudades de más de 50.000 habitantes, pero en la de renaturalización de tramos urbanos de ríos sí se pueden presentar ayuntamientos de entidades locales de todo el espectro. Y ahí sí que pienso que es importante pues que los ayuntamientos se puedan aliar con otro tipo de entidades, porque a veces supone una barrera. Y ya te digo que en 25 años de experiencia hemos intentado pues agilizar al máximo, facilitar lo máximo posible, pero siempre pues hay un mínimo que tiene que garantizar la transparencia. Y exacto, estamos a disposición y luego, pues nada, los proyectos tienen que responder a los criterios que establece la convocatoria, que son un poco, tratamos de reflejar las cuestiones que hemos estado hablando, pues que reflejen la planificación estratégica, que reflejen los aspectos de conectividad y ecología. No se trata de proyectos de parques y jardines, se trata de proyectos que realmente refuercen los aspectos de biodiversidad, en fin, que fomenten las soluciones basadas en la naturaleza, la participación ciudadana, todos estos aspectos que hemos estado comentando. Bueno, pues me viene muy bien porque en esta mesa está la presidenta de la Fundación Biodiversidad y, de hecho, nosotros hemos presentado proyecto a la línea de renaturalización, como muchos ayuntamientos que están aquí, supongo. Y, precisamente, en esos proyectos pues hemos hecho una alianza con varias entidades, con alguna sociedad científica, como la Sociedad Española de Ornitología, y también con grupos ambientalistas también, que harán una parte del proyecto en cuanto a comunicación y de fomento de la biodiversidad. Y, por lo tanto, sí. Luego hay una parte que yo no llevo directamente, que es todo el tema de emisión climática, que llevo mi compañero de innovación y de emergencia climática, donde, bueno, hace, en la última junta de gobierno que tuvimos, el viernes pasado, iniciamos otra vez otra convocatoria de proyectos de emisión climática por 1 millón de euros para que empresas privadas, asociaciones, entidades presenten sus propuestas innovadoras de lucha contra el cambio climático en la ciudad, financiadas con fondos públicos, pero donde queremos que el sector privado presente sus propuestas innovadoras, ¿no? Por lo tanto, sí, vamos teniendo experiencias en ese sentido. Déjame decir que una de las cosas que ha ganado el de recursos económicos y financiación, pero hay una que falta, que es personal. Creo, ¿no?, que muchos de mis compañeros y compañeras, si vienen de ayuntamientos o de administraciones públicas, corroborarán que, por favor, que eliminen ya de una vez
esa tasa de reposición absurda que nos coarta a las administraciones públicas el diseño de nuestras plantillas para prepararlas a los nuevos retos. Esto es una cosa que no acabo de entender porque un gobierno progresista en el Estado no ha eliminado ya. Porque entiendo que en crisis económica pues, parece que los ayuntamientos seamos como los hermanos, las hermanas pobres de la administración que nos tienen que tutelar continuamente. Entonces, por favor, eliminen la tasa de reposición y que los ayuntamientos tengamos libertad para poder decidir cómo diseñar nuestras plantillas. Porque en estos momentos, además, necesitamos tener nuevos perfiles profesionales en nuestras administraciones. Yo cuando llegué al Ayuntamiento de Valencia, pues teníamos ingenieros, arquitectos, ingenieros de muchas clases, arquitectos. Por ejemplo, nunca se había creado plazas de gestión ambiental. Ahora acaban de entrar los seis primeros técnicos y técnicas de gestión ambiental del Ayuntamiento de Valencia. Eso no quiere decir que antes los técnicos o ingenieros que teníamos no se hubiesen adaptado, pero tenemos unos diseños de plantillas muy propios de finales del 20 y tenemos que empezar a adaptar esas plantillas al 21. Y es importante también por eso que desde el Estado se nos quite ese corsé que se llama tasa de reposición. Bueno, nada, simplemente, ¿me permites un minuto de lo anterior? ¿No? Creo que la segunda puntuación era planificar a largo plazo, ¿no? Una de las mayores diferencias, o la mayor diferencia, entre la arquitectura tradicional y la arquitectura del paisaje o la infraestructura verde es el tiempo, es la cuarta dimensión, ¿no? Siempre, siempre hay que planificar a largo plazo. El tema de los equipos es básico, ¿no? Nosotros en Galicia desarrollamos un plan estratégico de infraestructura verde para 31 ayuntamientos conjuntamente. ¿Por qué? La infraestructura verde, como el paisaje, no tiene límites administrativos, ¿no? Y ahí trabajamos ingenieros de diferentes tipos, biólogos, médicos, sociólogos, etcétera, etcétera. Tengo un amigo que tiene una empresa en Lisboa de arquitectura del paisaje, que se llama ProApp, de lo mejor que hay en el mundo, y un día le pregunté qué tipo de plantilla tenía, ¿no? Y me dijo lo que todos más o menos conocemos, ¿no? Dijo, y tengo un filósofo. Y yo, ¿y un filósofo para qué, no? Porque a veces hacemos proyectos que la gente no entiende. Le damos el proyecto al filósofo, lo transforma y lo vende. Y a partir de entonces han ganado el 90% de los concursos. Y acabo con el mensaje. Yo lanzo el mensaje de la biofilia. Quedaos, por favor, con esa palabra, haced la vuestra, lanzarla, utilizarla, hacer una autoprescripción verde, ¿no? Y sobre todo reivindicar, ¿no? Porque hemos hablado de los diferentes actores que son necesarios para que esto funcione, ¿no? Para mí son como las cuatro patas de la mesa, ¿no? Total. La parte política, ¿no? La que hace las normas, gestiona los presupuestos. La parte profesional, si los ingenieros, arquitectos que hacen los proyectos no conocen, saben y creen en esto, mal vamos. La parte académica, hay que evidenciar con ciencia las propuestas técnicas de los ingenieros y arquitectos. Y por último, la parte social, ¿no? La parte social somos todos. Reivindiquemos la realidad de la infraestructura verde en nuestras ciudades. Pues mira, en la cumbre de Davos, que también hablaban de ella en la mesa anterior, una de como los titulares para ciudades era naturaleza y circularidad, que me parecen dos palabras clave. Pero a mí me parece que dentro de que eso es importantísimo, el mensaje del filósofo, en mi experiencia, es clave. Creo que es muy importante, por supuesto, la transición, todos los cambios estructurales que tenemos que hacer, ¿no? Y planificarlos y ejecutarlos y las medidas en todas las dimensiones, etcétera. Pero también tenemos que ser muy cuidadosos en la comunicación, en el relato y convencer a la ciudadanía y hacer que participe. Muy bien.
¿Tú ya? Sí. Siempre es difícil elegir una recomendación, ¿no? Yo, desde la parte política, ¿no? Desde un gobierno en estos momentos, para mí es emocionante, ¿no? Poder contribuir a la transformación de la ciudad y dialogar continuamente con las entidades veïnals, o veïns y veïnes, de manera individual, que te demanen o que te proposen cómo transformar sus barrios, ¿no? Y para mí... Per a mi, personalment, és molt emocionant i ho visc amb molta passió. No? També perquè ho he exigit quan no estava en aquesta part, estava a l'altra banda. No? I això enllaça en l'última reflexió. Jo crec que els governs no estem a soles, no devem estar a soles. Per l'experiència de la ciutat, de la meva ciutat, la ciutat l'han construïda els moviments veïnals. Des del tardofranquisme, i jo crec que és una cosa comuna a moltes ciutats espanyoles, on el gran moviment veïnal reclamava, en molts casos, serveis bàsics, no? Com el clavegram, l'enllumenat, no? Asfaltar els carrers, encara que ara estem desasfaltant, però llavors se reivindicava això. Crec que una ciutat o un projecte de ciutat és exitós quan té una ciutat civil organitzada, viva, que reclama i proposa. És molt important. Les grans conquestes de València Ciutat han vingut de la mà dels moviments socials i els governs han vingut darrere. I jo crec que això és una lluita molt important que a voltes no són els mateixos moments històrics, no? que els dels anys 70, però cada un en un seu moment històric crec que és importantíssim que els moviments socials continuïn sent vius i continuïn reclamant millores. I aquesta és la recomanació o la valoració que jo faria.